Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense y sobre todo, que es lo más importante, su prevención. El día de hoy vamos a tocar un tema que no le hemos abordado en lo que tenemos casi ya más de 6 meses de estar al aire. Vamos a estar hablando sobre la importancia del control de los fármacos vencidos. Para hablar de este tema hemos invitado a la licenciada Alexaida Avendaño, quien es responsable de insumos médicos del Centro de Salud Altagracia, ubicada en el distrito número 3 de Managua. Bienvenida, licenciada, mucho un gusto, un placer. Gracias. Bonito su nombre, ¿eh? Gracias. ¿Es checo o ruso? Checo. Checo, ok. Sí. Ya me parecía conocido. Doctora, licenciada, perdón, ¿cómo clasifican ustedes los medicamentos al momento de estar supervisándolos como personas responsables, pues, para que no causen daño a las personas que se los suministran y que lo toman? Bueno, claro, nosotros los medicamentos, ¿verdad?, tenemos los que son los psicotrópicos, que son los medicamentos que deben de tener un mayor cuidado, una mayor atención. Igual las recomendaciones que se les da cuando se va a abrir una farmacia es que ese tipo de productos tienen que estar en un área con llave para que no sea, pues, manipulado por cualquier persona. Igual su venta tiene que ser bajo receta médica, ya que estos productos, pues, tienen varios efectos adversos y al mismo tiempo, pues, son de uso delicado y un médico es el que lo debe prescribir. No es que va a llegar una persona y va a decir yo quiero este producto. Tiene que ser siempre acompañado por una receta médica. Entonces tenemos también los que no son los controlados, que son como la acetaminofén, que son de venta libre. Que lo venden en la venta, en la pulpería. Así es, porque digamos sus efectos no van a ser como lo que es un psicotrópico, lo que es una lorazepam, alprazolam, que son productos, pues, de mayor cuidado. Ahora, a pesar de que esos medicamentos como por ejemplo la taxin, la salandrio, estamos mencionando marcas, pues, acetaminofén, ibuprofeno, para el control de la regla que venden en la farmacia y que incluso la misma farmacéutica le dice, usted puede tomar esto. Aunque no tienen el control como tal, pero sí tienen una supervisión por el caso del vencimiento, que es el tema que claro estamos que hablando sí. hoy. Sí, ustedes no vigilan en las pulperías que estos medicamentos tengan su fecha de emisión y su fecha de vencimiento correcto. Así es. Digamos, una de las cosas que nosotros supervisamos es que el producto primeramente sea el original, que el empaque sea el original, que en el empaque tiene que decir el número de lote que se fabricó el producto, la fecha en que fue fabricada y la fecha de expiración, ya que esto nos permite saber cuándo, hasta qué momento se puede utilizar el producto, porque todo medicamento tiene un efecto adverso y al momento de caer en vencimiento ese efecto se aumenta. Entonces, porque hay muchas personas que te dicen, bueno, se acaba de vencer, tengo 2 meses, 1 mes más, pero no es recomendable. Ajá, hay personas que dicen eso, que quizás tiene 3 meses y todavía tiene su efecto positivo. Así es, porque digamos, hay muchos laboratorios que eso dicen, que bueno, venció ahorita, tenemos 3 meses para poderlo consumir, pero uno debe valorar el almacenamiento del producto, porque digamos, si fue un jarabe y lo abrió ahorita en el mes de julio y se vencía en julio, y yo lo tengo afuera en la despensa, ese medicamento no me va a durar los 3 meses todavía para tomarlo, porque un jarabe después de 7 días pierde ya su uso, ya no debe ser utilizado, porque normalmente el tratamiento te va a durar de 5 a 7 días. Entonces lo que vas a producir más bien es una intoxicación o otra reacción negativa en el paciente. Quizás ese trabajo no lo conoce muy de cerca la población, licenciada. Por eso el día de hoy quisimos hablar de este tema. Sí. Y es que se ha reducido en las noticias, en los comentarios de las personas, que es donde se sabe todo lo que pasa en nuestro país, no se ha escuchado hablar de medicamentos vencidos en la farmacia. Eso ya tiene años. Quizás en gobiernos anteriores, en gobiernos neoliberales, se escuchaba eso, de que salía que en una farmacia o X persona estaba vendiendo medicamentos vencidos. Y eso se ha reducido precisamente por el trabajo que hacen ustedes. Así es, porque nosotros por lo menos una vez al mes tenemos que hacer supervisiones, ¿verdad? Nosotros hacemos un cronograma para visitar cada farmacia para poder evitar eso, de que se le vaya a vender a la población un producto vencido. Porque digamos, tenemos muchos problemas de que les cambian el empaque o les ponen sobre la fecha de vencimiento algo adicional que le cambian ellos.
que digamos el farmacéutico o la persona que dueña de la farmacia manipula en la fecha de vencimiento para poder venderlo y no perder ellos su dinero, pero más bien lo que le hace es un daño a la población. Claro. Entonces nosotros con las supervisiones evitamos eso, para prevenir un efecto peor en la población que vaya a comprar eso. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puede saber eso que usted dice? Es importante lo que usted dice, que muchas veces los farmacéuticos, los dueños de farmacia, cambian la etiqueta o le ponen una sobre otra para poder vender el producto. ¿Cómo puede la gente fiscalizarlo cuando lo va a comprar precisamente para reclamarle a la al dueño de la farmacia, al que le está vendiendo, mira, me estás vendiendo un producto que está alterado porque me le estás poniendo otra etiqueta? ¿Cómo puede hacer la población? ¿Verdad? Los productos en el empaque, digamos que puede ser la caja o puede ser un blister, en la caja tiene que ir fecha de vencimiento, fecha de fabricación y lote. Igual, tanto si es un jarabe, digamos la caja y el frasco deben de tener la misma información. Si la caja dice un dato y el jarabe dice otro, quiere decir que hicieron un cambio, ya sea el producto o el empaque. Porque igual los blisters donde vienen las pastillas, que vienen blister de 10, igual en un borde o a veces debajo de la indicación en el nombre, dice la fecha de vencimiento, que es lo que uno debe buscar siempre, que concuerde la caja con lo que dice el producto que está dentro de la caja. Ahora, quizás, doctora, licenciada, perdón, la persona suele pasar con medicamentos caros, por ejemplo. A ver, quizás la persona no tiene para comprarse una Fixin, que es para la infección renal. Es una pastilla que es buena, los médicos la recomiendan. Pero quizás la persona no tiene los reales para el dinero suficiente para comprarse el blister completo. Se compra una unidad. Esa unidad, ¿cómo saber si sí o no está vencida? Entonces, bueno, en realidad sí hay muchos casos que como el farmacéutico corta el producto, correcto, entonces el paciente no tiene, pero le puede preguntar qué fecha de vencimiento. Se supone que yo como farmacéutico al momento de entregar un producto le tengo que decir al paciente si el producto no lleva. Este producto se vence en tal fecha para que usted lo consuma antes de ese tiempo. Porque igual tenemos productos que tal vez viene un frasco de 100 tabletas y compra solo una. Entonces el farmacéutico te tiene que poner en la bolsita donde te echa la pastillita el nombre del producto, la fecha de vencimiento, para que el paciente pueda saber qué es lo que está consumiendo y cuándo se va a vencer. Ahora, otra forma puede ser que el comprador, el paciente le diga al farmacéutico, porfa, ¿me puedes enseñar el blister? Solo para ver. Así es. No, claro, tiene por qué molestarse el dueño de la farmacia. Porque uno quiere saber como consumidor qué es lo que te estás tomando, cuándo va a vencer. Y uno como vendedor, para que el cliente se vaya tranquilo, el paciente vaya conforme, es mostrarle, mire, ¿no?, su producto va a vencer tal fecha, se lo puede tomar con tranquilidad. Recientemente, licenciado, un curso, una capacitación para reforzar los conocimientos de las personas que manejan los insumos médicos y también de los supervisores que andan en la farmacia. Eso fue hace mes y medio en el instituto allá por Vía Venezuela. Sí. Precisamente tenían que ver esto de la fármaco vencido, de la piratería de fármaco. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, en los mercados, donde quizás no hay un control muy así, pues, sino precisamente por la grandeza de los mercados? Claro. Bueno, digamos, los laboratorios, como ellos trabajan con un registro sanitario, ellos le tienen que indicar al MINSA o al Ministerio de Salud cómo es la presentación de su producto. Al momento de ellos pedir la autorización, ellos llevan una muestra del producto. Entonces, nosotros una manera de identificarlo es ver el producto que lo están vendiendo, porque a veces lo que hacen es que les copian las tickets, entonces se parecen, pero siempre hay un detalle, como digamos, tenemos los problemas con los billetes falsos, siempre hay un detallito que te dice, esto no es real. Entonces, nosotros llevamos lo que es el producto original que el laboratorio nos dice, esta es mi caja, esta es mi presentación, estos son mis colores, algo siempre que lo identifica y lo va a diferenciar de otro. Porque a veces nosotros hemos encontrado ampollas de un producto que tal vez es un poco más grande la ampolla, que es falsa. O la ticket lleva, la original lleva verde, una cinta verde, y la copia lleva una cinta roja. Entonces nosotros podemos identificar cuál es un producto que está alterado, que no es el original. Eso ustedes lo identifican en la visita que hacen mensual. Así es. Ahora, ¿qué hacen con ese medicamento que es falso? Entonces ese producto no original, se le
quita la farmacia para evitar que lo sigan vendiendo y eso se destruye para evitar también, no es que nosotros lo guardamos, sino que igual eso hay que hacerle un proceso y descartarlo, eliminarlo para evitar que sigan vendiéndolo a la población. Ahora, ¿cómo está esa respuesta de los dueños de farmacia a esa vigilancia que ustedes hacen? ¿Están cordiales? ¿Lo reciben con buenos ojos? Claro. Bueno, hay dueños que saben que están haciendo mal, entonces hay, obviamente se molestan, se ponen nerviosos, no les gusta, pero hay otros que saben que están trabajando bien y ellos los reciben bien, están atentos, pues la información que nosotros les solicitamos, ellos la brindan para poder pues cumplir con la supervisión y estar trabajando bien. En mercado grande, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo de usted? Estamos hablando del mercado oriental, por ejemplo, a usted como por zona, porque ahora las unidades están clasificadas por distrito. Así es. A usted no le toque el oriental, obviamente, pero sí tiene un mercado cerca que es el Israel. Incluso el centro de salud está a unas cuadras por ahí. Sí. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan para supervisar de que no hayan productos que no son originales, falsos, y productos vencidos, que es lo principal para que la gente pueda encontrar? Entonces, como estamos igual, como decía, ¿verdad? Nos corresponde el mercado de Israel, nosotros con el apoyo del CILAI, vamos siempre, pues como solo soy yo una persona en farmacia, pues vamos acompañados para poder ir de cada farmacia en farmacia para irle a hacer una supervisión. Se hace un cronograma, porque en un día no vamos a poder revisar todas las farmacias, pero se toma un tiempo, se dice, bueno, en este día vamos a revisar dos farmacias, tres farmacias, de acuerdo al tamaño también y la cantidad de productos que ellos vendan, para poder supervisar de forma completa y poder tener una respuesta real, una información real de que sí, realizamos toda la supervisión. Ahora, por ejemplo, una persona que compró un medicamento, quizás por la prisa, no se fijó en su vencimiento, le fue a reclamar a la farmacia, la farmacia no se lo cambió, ¿puede presentar alguna queja en qué instancia de la unidad de salud, en qué instancia del Ministerio de Salud, para decir, mire, esta farmacia está vendiendo medicamentos vencidos, no me quisieron cambiar el medicamento? Sí, bueno, ellos, digamos, como nosotros estamos cerca del mercado de Israel, si fuese ese el caso, ellos pueden llegar al centro de salud y van directamente al área de la dirección y ellos presentan una queja. Y entonces nuestra directora, ella va a realizar los trámites adecuados con lo que es el CILAI, el Ministerio de Salud, el MINSA, para que ellos realicen la supervisión. Pues ella le informa para que hacer las investigaciones, si es en realidad, y ir al lugar para revisar qué es lo que está pasando, para prevenir. Nos vamos a una pausa, licenciada. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema. La importancia del control de fármacos vencidos. Estamos con la licenciada Alexaida Avendaño, quien es responsable de insumos médicos del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, a través de su programa Prevenir de Salud y la frecuencia del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos conversando hoy sobre la importancia del control de los fármacos vencidos. Usted va a la farmacia y gracias a ese trabajo que realiza personal del Ministerio de Salud, es difícil encontrarse ahora con un medicamento vencido. Para hablar de este tema o para hablar de este trabajo que realiza este personal de MINSA, estamos con la compañera Alexaida Avendaño, quien es responsable de insumo médico en el Centro de Salud Altagracia, una persona que realiza en conjunto con el SILAI Managua las debidas supervisiones mensualmente en estos negocios establecidos y autorizados por el Ministerio de Salud MINSA. Doctora, ¿hay personas o hay farmacéuticos que son conscientes? Por ejemplo, a mí me pasó una vez fui a comprar un multivitamínico de X nombre y me dijo muy amablemente la muchacha que despacha que le faltaba un mes de vencimiento. Mira, te lo vendo, pero conte que te estoy diciendo que le falta un mes. Sí. Ya el próximo mes vence. Entonces ya depende de uno si uno lo compra o no lo compra, ¿verdad? Así es. Y igual que le falta un mes de vencimiento, ¿tiene la misma efectividad este medicamento, licenciado? Claro que sí. Siempre y cuando esté en el mes, si dice que va a vencer, hay unos productos que te dicen hasta el día. Vence el 22 de agosto del 2020. Hay otros productos que tal vez solo te dicen el mes, correcto, y el año. Entonces, durante el mes todavía él está vigente. Si es agosto, todavía lo puedes consumir. Si ya pasa a septiembre, octubre, ya no lo puedes consumir porque el producto ya venció. Va disminuyendo su función y más bien va aumentando todos los efectos adversos que ellos pueden producirte. Entonces ya no es recomendable consumir un producto después de su fecha de vencimiento. Ahora, usted decía algo muy importante al inicio del programa, doctor licenciada, y es que al momento que uno compra el fármaco, se lo lleva para su casa, obviamente revisa bien la etiqueta que dice que se vence el próximo año, en el 2019, 20 por ejemplo. Uno lo lleva a su casa y lo tiene ahí volado. Se lo toma y lo guarda. Como no se lo tomó todo, quizá el doctor le recetó cierta dosis y quedó un poco, pues la mitad. Ahí lo tiene volado y cuando se vuelve a enfermar uno, lo vuelve a ocupar. ¿Cómo debemos resguardar los medicamentos también? Que eso es importante. Claro. Bueno, igual, todos los productos, todos los medicamentos, tanto en su caja como en la etiqueta, dicen cómo se debe de resguardar el producto. Porque, digamos, hay medicamentos que no pueden estar expuestos al sol. Como a temperatura, digamos, alta. Exactamente, porque ustedes dicen que son hasta 30 grados, o a veces hay productos que tienen que estar refrigerados, como son las insulinas. Entonces, todo producto, si vas a utilizarlo, tienes que guardarlo de acuerdo a cómo es. Digamos, nosotros con la insulina, nosotros le indicamos al paciente que tienen que traer un frasco con hielo para poder trasladarlo a su casa. Porque a veces hay pacientes que dicen, no, yo vivo aquí en la esquina, pero igual expone al medicamento a cierto tiempo fuera de su ambiente como debe estar resguardado. Entonces, igual los jarabes también te dicen, después de 7 días de preparado este producto, no se debe consumir. A menos, y hay unos que te dicen, te dan la recomendación. Los antibióticos que son así. Exactamente, hay unos que te dan la sugerencia de que lo refrigeres para poder mantener, porque a veces los antibióticos te dan de 5 a 7 días o a veces un poquito más de tiempo, según lo indique el médico, ¿verdad? Entonces, si preparaste el jarabe, lo empezás a consumir y lo guardas en la refri, para evitar de que se cambie de temperatura, de que esté expuesto a otras cosas y se vaya más bien a contaminar el producto. Licenciada, ¿por qué es importante esa supervisión que ustedes hacen en cuanto, sobre todo, a la intoxicación? ¿Puede una persona enfermarse con un medicamento vencido? Claro que ¿qué sí. ¿Qué síntomas puede presentar si ustedes no supervisaran, por ejemplo, la farmacia? ¿Qué enfermedad tendría esta persona si toma un medicamento vencido o si toma un medicamento alterado, no bien preservado? Bueno, la mayoría de los productos lo que te van a producir son náuseas, mareos, dolores intensos de cabeza. Entonces, si eso no es algo normal que te, si el tratamiento ya lo has tomado anteriormente y nunca te ha dado ese efecto, eso te debe llamar la atención y debes de buscar cómo ir al hospital, al centro de salud, para decir, bueno, tomé este medicamento, pero tengo tantas horas, tantos días de estar así. Porque el producto no debe de darte... No debe provocar...
digamos, hay productos que sí te van a dar náuseas, pero si, si ya lo has tomado y nunca te ha dado, te tiene que llamar la atención que te esté dando un efecto que no te había dado anteriormente. También, a menos de que estés tomando tal vez otro producto y esté haciendo una mala combinación. Todo eso se debe también valorar con el médico. Si vas a tomar algo, tienes que decirle, mire, yo tomo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para que el médico valore y te diga, bueno, te lo vas a tomar, no puedes tomártelo. O lo vas a tomar en horas distintas. Porque todo producto te va a dar un efecto negativo. Eso es importante también, licenciada. Por ejemplo, llega el doctor y le receta un medicamento ambulatorio. Le dice, te vas a tomar. Por ejemplo, si va a una clínica privada, porque en el Ministerio de Salud, en la Unidad de Salud, se les da pues a los pacientes. Pero quizás es una persona que va a un privado, le receta un medicamento, tal cosa. Viene, va a la farmacia y no lo encuentra. Y le dice el farmacéutico, no está este, pero sí está este otro. Te puede ser útil. ¿Qué tan recomendable es seguir esa orientación que le da el farmacéutico y no ocupar el que le recetó el médico? Bueno, lo que pasa a veces con muchas clínicas privadas es que ellos lo que te están apuntando, te están diciendo, es un nombre comercial. Sí. Nosotros trabajamos con nombres genéricos. Claro. Porque puede haber un acetaminofén, yo la tengo como paracetamol, y la persona va a llegar, no, es que yo quiero un acetaminofén. Mm. Entonces, nosotros le recomendamos, pero mire, es que el paracetamol es el mismo producto, solo que es el nombre genérico. Igual, como hay distintos antialérgicos, todos llevan a veces los mismos. Hay 5 productos que va a llevar la acetaminofén, va a llevar para descongestionar. Entonces, puede hacer que uno, su diferencia puede ser el miligramaje, pero van a ser el mismo producto. Entonces, vos lo que puedes ver, se le puede pedir al farmacéutico que te muestre dónde dice el nombre genérico. Igual, nosotros como pacientes le podemos preguntar al médico. Y si no encuentro este producto, ¿cuál es el nombre genérico? ¿Cuál otro puedo encontrar? Porque a veces lo que te venden son marcas de laboratorio, pero es el mismo producto con diferente presentación. Eso es importante, porque eso suele pasar siempre. Que quizá la farmacia por vender le dice, no, lleva este, es lo mismo. Es el laboratorio más caro. Sí, es lo mismo, el mismo efecto te va a hacer. Sí. Ahora, ¿qué suele suceder, doctora licenciada, con los medicamentos que venden en los buses? Por ejemplo, y eso ha aumentado últimamente en los últimos años. Son confiables. Por ejemplo, se monta un muchacho, una señora al bus y le hace la oferta del desparasitante, le da la oferta del complejo B para que esté bien su cabecita, que funcione bien. ¿Qué tan confiables son estos medicamentos que venden en las unidades de los buses? Bueno, este tipo de medicamentos, ¿verdad? Igual tenemos que revisar la presentación, que casi siempre vienen en blister lo que ellos están vendiendo. Fijarse al borde, siempre del blister dice la elaboración, la fecha de vencimiento. Si la persona, a veces es complicado saber si realmente es o no el producto. Por eso no es recomendable estar comprando productos en la calle. Porque hay personas que pueden adulterarlos. Porque uno supervisa al que está elaborando o distribuyendo el producto. Pero saliendo de la puerta donde el distribuidor, no sabemos qué puede hacer un vendedor. Porque a veces igual se han dado muchos casos que venden productos en cápsulas que dicen que son productos naturales y han resultado ser aserrín. Y más bien eso es dañino, estás perjudicando al paciente, no le estás haciendo ningún bien. Entonces, eso es un riesgo que se lleva. Esa es una forma criminal. ¿Cómo vas a tomar aserrín la persona? Sí, porque llenan la cápsula de cualquier producto, a veces es harina. Te dicen que es un producto y es harina lo que le echan. Entonces, es un riesgo comprar en la calle si no sabes. Es mejor ir a una farmacia, a una distribuidora, o igual ir al centro de salud, porque nosotros son productos que están autorizados o supervisados y sabemos qué es el producto que le estamos dando al paciente para poder evitar cualquier intoxicación. Ahora, doctora, hablemos también ya, ya vamos finalizando, ya casi nos queda poco tiempo. ¿Qué manera nosotros podemos tener para identificar productos vencidos, productos alterados? Más que todo alterado, porque ya vencido hablamos de que la etiqueta, de la fecha de vencimiento, productos alterados, ¿cómo podemos identificar que sí son alterados? Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, es si es un líquido, si es una inyección, hay que fijarse cómo está el color, el envase, porque a veces si es un producto alterado, no va a tener la misma presentación.
A veces, si el producto está mal o está adulterado, puede hasta presentar castro, alguna costra dentro del líquido. Nosotros debemos de revisar como paciente, ver que el producto esté bueno, que el líquido está realmente como debe ser, ¿sí? Porque a veces hasta el mismo olor nos dice, no, esto está malo. Igual las pastillas, a veces las pastillas cambian, se le hace como una capita sobre la misma pastilla. Entonces, si el producto no es así, no debe tener eso. Entonces, uno por el color, por la forma, por la presentación, puede ver que no es real, que está alterado ese producto. Incluso el envase, eso suele suceder como la bebida gaseosa, ¿verdad? Que tiene que sonar. Claro. Cuando está nuevo y está en el sello de garantía, tiene así que sonar. Es. Sí. Ya. Eso es una de las de lo que podemos ver, que es un producto real, que no ha sido adulterado, que no le han puesto agua a otra cosa. La última pregunta, ya para finalizando, doctora, ¿cómo ustedes fortalecen las personas encargadas de vigilar, las personas que son responsables de los insumos médicos, cómo ustedes fortalecen su conocimiento con esta nueva estrategia de salud que es el MOSAP? ¿Cómo la han venido fortaleciendo en el transcurso de los años? Bueno, para precisamente saber identificar estas anomalías que pueden personas inescrupulosas las pueden estar haciendo para lucrarse a costilla de las enfermedades de las personas, Juan. Bueno, nosotros nos están siempre capacitando en el Ministerio de Salud cada 6 meses, cada 3 meses, de acuerdo a cómo vaya procediendo todas las investigaciones que ellos vayan realizando. Si hay una nueva forma de adulterar y ellos ya saben cómo se hace, igual ellos nos llaman, nos citan para darnos la capacitación y decirnos, ahora están haciendo esto, esto y esto, para que nosotros podamos tener una mejor capacitación. Nos están constante, nos están capacitando, dando la información, ya sea por correo o nos llevan a un lugar donde nos presenta una persona, nos dan la información. Ok. Le agradecemos a la licenciada Alexaida Avendaño. Igual, mucho gusto. Responsable de insumos médicos del Centro de Salud Altagracia. Con ella estamos hablando sobre la importancia del control de fármacos vencidos. Ya no se ve eso como en años anteriores, gracias a esa buena gestión que realiza el Ministerio de Salud a través de los centros de salud, a través de las diferentes áreas de control, para que usted, cuando vaya a comprar un medicamento en la farmacia, no le den gato por liebre, como decimos popularmente. Ese es el trabajo que realiza la licenciada aquí que tenemos presente y otro personal también del MINSA, para que lo que tomemos de una manera segura. Le agradecemos, licenciada. Muchas gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, de su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.